Bien, efectivamente en el día de hoy se va a realizar uno de los eventos más importantes de la universidad, que es el acto de graduación de nuestros estudiantes. En esta mañana tenemos un grupo de 150 profesionales en el campo de la ingeniería industrial que se van a incorporar al sector productivo de este país. Nosotros hemos modificado un poco los actos de graduación en el sentido de que vamos a tener como 6 graduaciones al año. Es por eso pues que este número de 150 corresponde a la Facultad de Ingeniería Industrial. La Facultad de Ingeniería Industrial está graduando aproximadamente unos 1.500 profesionales a nivel nacional durante el año académico 2018. De manera pues de que en esta forma la Universidad Tecnológica cumple con su misión de formar profesionales integrales que contribuyan al desarrollo del país. Hoy es un orgullo y una alegría para la Facultad de Ingeniería Industrial, ya que hoy estamos entregando 148 profesionales al país. Es un grupo selecto, es un grupo competente, es un grupo de calidad, y ese es un orgullo que la facultad hace por el bien de todo el país. ¿Aproximadamente cuántos son los muchachos que están graduados? 148 profesionales que nosotros en la facultad le hemos dicho 148 gotas que tiramos al río dentro de la producción intelectual que tiene la Universidad Tecnológica de Panamá. Muchos muchachos graduados, ¿cuál sería su mensaje a la empresa para que los contraten? Bien, ellos tienen toda la capacidad, estamos emitiendo profesionales eficientes y efectivos. Nos caracterizamos porque inmediatamente que ellos tienen su diploma nos llaman a la facultad, porque lo que se busca pues este país es el cambio, las mejoras, y ellos lo tienen. Bueno, en el transcurrir de esta carrera he adquirido todo tipo de experiencias y conocimientos, más que todo en el campo laboral me van a ayudar, ya que no solamente se basan en la teoría, sino también en ciertas cosas técnicas que al ingresar al campo laboral me van a ayudar a poder desempeñarme de una manera satisfactoria. No fue nada fácil, honestamente, hubieron muchas noches sin dormir, mucha dedicación, mucho trabajo en equipo, más que todo no hubiera logrado estar aquí sin la ayuda de mis compañeros, ya que la mayoría de los trabajos se realizan en equipo. Pero bueno, no me esperaba este honor, pero estoy muy agradecida de haber ocupado el primer puesto y sé que todos los estudiantes, todos los conocimientos que han adquirido los van a ayudar a poder salir al mercado laboral y poder contribuir de una manera muy buena al desarrollo de Panamá. Sí, efectivamente, en el día de hoy pues estamos haciendo una graduación parcial de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales y de Ciencia y Tecnología, en donde se están aportando pues a la nación 78 profesionales altamente capacitados, y que con esto pues la Universidad Tecnológica brinda al Estado la cosecha pues de profesionales en función de la inversión que se ha hecho en esta institución. Con estos profesionales realmente el Estado se va a ver fortalecido, porque son jóvenes muy bien preparados y con unas cualidades especiales que definitivamente van a contribuir pues al desarrollo nacional. Muy bonita experiencia, los compañeros se comportan muy bien, colaboran, trabajan en equipo. Es lo que más me lleva aquí, el trabajo en equipo, que antes no me gustaba trabajar en equipo, y aprendí gracias a esta universidad. Además, los profesores muy exigentes, pero todo para poder brindarle al país personas altamente capacitadas. Igualmente, todo el personal administrativo ofrece un servicio muy ameno. Me siento feliz, muy feliz de estar graduándome de la Universidad Tecnológica de Panamá. Les exhorto a todos los estudiantes de Panamá que ingresen a la Universidad Tecnológica de Panamá, ya que realmente no me arrepiento de haberlo hecho. Me siento muy contenta, estoy muy segura que estamos altamente capacitados para
lo que necesitan las empresas panameñas.